la cancha. Bueno, amigos, entonces iniciamos aquí este video. El tercer video de todo lo que estamos preparando aquí a ustedes. Pues lamentablemente la Jacqueline se fue, ¿verdad? Ustedes, entonces. Tuvo una emergencia ahí, tuvo que irse. Pero igual aquí nosotros vamos a continuar con lo que es la celebración del cumpleaños de Berenice, que es hija de la Ivonne. Sí, hola amigos. Hola amigos. Entonces, pues como pueden observar ahí ya salió la comida. La comida, comidita. Vamos a dar una vista aquí de los tortillos. Carnita de res. Y también hay gallina criolla, como pueden apreciar aquí. Así que hicimos un mix. Un mix, una comida mixta. Sí, sí. Bueno, pues es algo sencillo, por así decirlo. Ustedes, una comidita ahí, no es un fiestón ni nada de eso una parecido. Muy sencilla, pero muy rica. Más plata. Claro, entonces, pues. Aquí la Jacqueline tuvo la idea de hacerlo a ustedes y pues se hizo así, se tomó la decisión en vista de que no se iba a celebrar por ahí, pero se tomó la decisión y ya, ¿verdad? Ya no dio tiempo de comprar adornos o cosas así. Entonces, pero aquí igualmente lo más importante, que gracias a Dios trae comida a ustedes. Y tuvimos ahí la oportunidad de hacerlo. Y entonces aquí vamos a ver de la manera ahí que se ve bien rica la comida. No solo se ve, sino que está rica. Porque nosotros la hicimos. No, ya que nos dijo que es la gallina. Pero hay que contar cuántos son y cuántos platos hay que sacar, porque no va a caer de más. Nosotros somos cuatro, con la Azul y Checha, y nosotros dos, cuatro. ¿Y ustedes? ¿Y vos? Somos cinco, seis, cuatro, ocho, siete, nueve, diez, nueve, diez, diez. ¿Y es? Yo no, porque no voy a comer aquí. ¿No voy a comer? No voy a comer. Ajá. ¿Por qué? Porque Raúl está en la casa. ¿Le habías dicho que se viniera también? No, quiso porque como la gente siente. Muy bien, ese lugar está abajo. Pero los quiero ya ver sentaditos. Ajá. Chicha, bendito, voy a servir yo fresco. ¿Quién es? ¿Voy a llamar a Alfonso? Sí, llámala. Yo voy a la red también. Hola. Bueno, y pues se hizo esto. Aquí van a empezar a comer ya todos los invitados de la familia, y también se está acompañando con un fresquito de tamarindo. Un tamarindo muy delicioso, muy saludable. Entonces, Checha, un fresquito. Vaya, Checha. Vamos a ver a Vivi qué le salió ahí. Carne. Carne, ¿y qué te parece? Está rico. Lo cocinaste, ¿no? Tiene que estar rico. Sí. Sí, ok, bueno, y por ahí anda la Zuli también, pero ella no habla. Se chivea cuando le pongo la cámara. No quiere hablar. Y aquí se va a sentar Freddy. Ya está. Sí, está rico, mira. ¿Cómo? Está bien delicioso. Yo llevé todo lo que estaba ahí en la mesa, lo mandé para la cocina de aquí. Todo lo que
en el panadito le pone la lejita a sus cosas. Ay, ¿qué, Ali? ¿Comete esa comida pequeñita? Gracias, diga. Bueno, y ahí está la cumpleañera, a ver qué va a decir. Pues, muchas gracias por la comida. Está muy rica la comida. Muchas gracias a mis tíos que me dieron la comida. Y a su tío Freddy, a su tía Jackie, a su tía Dani y a su tío Carlitos. A mi tío Carlitos, a mi tío Freddy, a mi tía Dani y a mi tía Jackie. Por prepararme esta comida muy rica. Bueno, entonces pues escuchamos ahí a Berenice y pues ya. La cumpleañera. La cumpleañera. Venga, por favor. La verdad, un poquito, pero ya dije. Su padre salvo el buen papá, chileado. Igual, pues. Chapa. Bueno, entonces mi tía no va a comer aquí, dice, porque se va a ir con su esposo allá, porque el esposo no vino. No vino porque no había quien más se quedara en la casa, dice, ¿va? Ajá, no había más quien se quedara en casa, entonces solo voy a estar. Entonces... Yo voy a comer a la llama. Está bien. No, pues aquí me van a comer. Permiso. Y pues le quiero decir, va públicamente que verdad a Carlitos. Gracias por esa que se tenga que tener a mis nietos porque me dicen mis nietas, son mis nietos, son nietos de parte de Ivonne y de mi yerno Alfonso, y pues mis palabras, verdad, para agradecer este gesto tan lindo, verdad, de poder tener ellos, pues, el cuidado, verdad, de preparar sus alimentos, y en ese día tan especial, Bere cumple 8 años, y es una niña muy activa, muy lista. Muy dinámica, y entonces, aunque sencillo y humilde, verdad, pero con mucho cariño para Berenice. Sí, así bueno, es. Para nosotros es así, alegría, verdad, porque nosotros lo hemos visto crecer a ellos y hemos crecido juntos con ellas. Y hemos, como les he dicho, siempre hemos trabajado con mi tía, hemos estado ahí, hemos sido vecinos y la hemos visto crecer y hemos, le tenemos mucho aprecio a las niñas, verdad, porque a mí sí, en verdad, me gustan los niños, me gusta entretenerme. Y juego con ellos, porque es muy alegre cuidar a los niños. Y gracias a Dios aquí están. Y seguimos así siendo vecinos. Sí. Sí. Uno para todos y todos para uno. Así es, amigos. Muchas gracias por estar siempre pendientes de nuestros videos de Carlitos. Dejen sus comentarios ahí. Pues. Saludos para todos, bendiciones para todos. Ahí sí que... Como dice, ¿verdad? Hasta donde llegue la señal de YouTube. Bendiciones para todos. Así es. Bueno, pues no sé si el Alfonso quiere agregar algo. Pues, la verdad que sí. Buenas tardes, amigos, y que Dios los bendiga. Pues la verdad que, gracias a Dios, pues... Es un año más de vida. Un año más de mi hija Berenice, pues, que Dios me ha regalado, pues, y estoy agradecido. Primero que nada con él, ¿verdad? Por tener mis hijas, que también sanas y salvas, y agradecido pues también con vos, Carlitos, y Freddy, Jacqueline y Regina, pues, por haber hecho un esfuerzo, y también de las manos que ayudaron a hacer esta comidita, pues agradecidos ustedes por tomar en cuenta a mis hijas, pues, ¿verdad? Uno se siente feliz, no hay ni palabras para expresarse a veces, ¿verdad? Porque uno agradece eso, pues, ¿verdad? De que ustedes tomaron en cuenta hacerle un almuercito ahí ahora de que es su cumpleaños, pues. Sí. La verdad que me quiero agradecerles y que Dios se los bendiga y que se los multiplique, ¿verdad? Esto que están dando acá, por ese esfuerzo que hicieron, pues, ¿verdad? Y las manos que también colaboraron, ¿verdad? Que Dios los bendiga y que gracias, pues, y se los agradezco mucho. Y les mando un saludo a todos por allá, pues, y que Dios los bendiga, pues, y gracias siempre por tener nuestros videos ahí y que sigan comentando ahí, ¿verdad? Así que Dios los bendiga. Bueno, amigos, pues entonces ya hemos escuchado ahí al Alfonso. Y también a Vivi, ya todos hablaron, porque, bueno, no todos, porque aquí la Zuli y Checha, pues ellos no... Ellos no, les da un poquito de nervios. Ajá, se ponen sí. Nerviosos y ya no quieren hablar, entonces... La cámara escondida. No sé si quieren hablar ahorita algo o no. Bueno, parece que no. Bueno, entonces, pues, ahí estamos ¿verdad?
Fred, ni había, ya dijiste cómo está la comida, no va. Bien. ¿Y el Luis Alfonso? Ah, el Alfonso. Antes que no le he probado, solo mi hija le probó. ¿Cómo está la comida, Astrid? ¿Cómo está la comida? Astrid. Por lo visto sí le gusta. Está buenísimo. Quedó riquísimo, ¿no? Sí. Alfonso, aquí la tienes. Pero sí está bastante rica, deliciosa. Carne en cebollada con gallina en cebollada. Cabal, bueno, y pues aquí una vez más Vivi nos está acompañando, ya que es muy raro que salga, ¿va? Pero sí, por ahora ya salió en varios videos y a ver qué tal si tenemos la oportunidad de seguir grabando con Vivi. ¿Va? De que es bien rara, eso sí es cierto. Me gusta reírme si es cierto. Bueno, pues cuando se den las ocasiones, primero Dios, sí vamos a estar compartiendo aquí con mi primo Carlitos, ya que él para mí, pues, mejor dicho ellos, para mí no son como primos, sino que como hermanos hemos convivido bastante. Hemos crecido juntos, hemos trabajado juntos y bueno, pues la verdad es un gran honor compartir con ustedes. Y pues cuando se pueda, vamos a salir ahí en los videos de Carlitos. A las personas que no se han suscrito a este canal, suscríbanse y dejen sus comentarios ahí. Ok, bueno, y pues por aquí está la mamá de la cumpleañera, no la hemos escuchado todavía. También va. Ah, pues yo muy contenta, ¿verdad?, de compartir aquí el cumpleaños de Bere. Muy agradecida con Dios, ¿verdad?, por los años que le ha regalado, ¿verdad? 8 años que está cumpliendo. Y también gracias a mis primos, ¿verdad?, que son como mis hermanos, que me han apoyado bastante, ¿verdad?, y que se ha llevado a cabo este rico almuerzo, gracias a ellos, ¿verdad?, a la colaboración de ellos. Y pues también, ¿verdad?, bendiciones a cada uno de ustedes en sus hogares. Suscríbanse, no olviden dejar sus comentarios y bendiciones para cada uno de ustedes. Ok, bueno, ya escuchamos ahí las palabras de Ivonne, entonces ahorita ella pues va a disfrutar su rico almuerzo. Entonces, amigos, sin más que decir, vamos a dejar aquí este video y pues vamos a ver si tenemos la oportunidad de grabar otro más adelante. Hasta la próxima.